Supuestamente no tiene nada de miedo. Demandando está, el guía está acá, weón, demandando está. ¿Dónde está el guía? El guía está ahí, demandando está, weón. Gente, empezamos con el tour. Como ya saben, en el presbítero, maestro, y junto a nuestros invitados que es MCs y demandado, que están por ahí bien. Ven, ven para acá, por acá. Chicos, por favor, por favor, por acá. Ya, dentro del cementerio, hermano. Pucha, hermano, hace un frío de mierda, vos. No sé si es loco, estoy nervioso, pero hace un frío de mierda acá. ¿Tú? ¿Con miedo o sin miedo? Hasta que se come la gallita. ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? Ya veremos durante todo este vlog qué pasa con ellos. Supuestamente no tienen nada de miedo. Vamos a ver. Fuimos con nuestros amigos de Rutas de Terror, que para dar inicio tuvimos que hacer una oración, ya que la carga estaba muy fuerte. ¿Vos creáis? De la manera que vos creáis. ¿Y si alguno de estos cuatro jóvenes? Si alguno de estos cuatro jóvenes. No es un alma pura. No es un alma pura. En sí, realmente no tiene miedo. Hasta ahorita no he mostrado nada de miedo. Soy el otro pabellón solito y no tiene nada de miedo, hermano. Nada de miedo, huevón. Allá he visto a alguien. Te lo juro, allá he visto a alguien. Pero no, se siente como pesado la vaina. Pero tranquilo. Sí. Sí, el ambiente ahorita está pesado, ¿no? Está pesadito. Pero es que lo que pasa es que no se siente pesado porque el hombre que está allá lo hace muy chistoso, hermano. O sea, tú tienes que creerlo. ¿No sientes que estás tu cuerpo se está adormeciendo? ¿No? ¿No sientes? Alon, tú. Él sí se adormece. Pucha, pero no camines, peón. Es que se está yendo el guía acá. No pasa nada, hermano. Acá está el otro guía, hermano. Él no sabe ni dónde está parado. Bueno, pucha, o sea, más que todo se siente como que un frío, causa. Sí, hace frío. Hace frío. No sé si hace frío. No, pero o sea, no es el frío normal. Un viento más heladito, es ¿no? Un viento más claro, heladito. Más helado, más seco, tipo, más seco. Exacto, más seco, tipo claro, frigidera. Ahora es frigidera. Hemos llegado a Arequipa, causa. Claro. Hueles así, hasta que... Parece sierra, ¿no? Claro. Olor a sierra. Bueno, seguimos avanzando, chicos. Vamos allá. No sientes tú el que estás... Porque creo que el miedo es más solo o con 3-4 personas. O sea, una cantidad pequeña de personas. No, muchas, ¿me entiendes? Es depende también, uh-huh. Pero... Oye, no estamos escuchando lo que están diciendo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo esa agua? Es que hermano, en silencio. El guía estaba hablando y no es para hablar huevadas o para que la gente vea o crea. Sí, escucha, es algo como que estaba parado acá y... Y de la nada se sintió medio cachete así como que caliente, así caliente. Y yo justo por eso te pasé la voz antes de que estuviera grabando. Y le digo, oye, se siente caliente, le digo. Y bueno, dicen que es parte de, porque acá también es una forma de manifestaciones. Ajá. Y cosas así que se sienten en este pabellón. O sea, yo no pensé, porque yo no soy una persona que no creo en esto. Pero la verdad sí se siente algo feo, ¿me entiendes? Se siente una energía como que negativa, no sé, algo raro, algo extraño, mejor dicho. Sí. Yo sí ya sentí cosas, es mi segunda vez acá en el cementerio presbítero y sí he sentido cosas. Esperemos que la tensión que hay y la sobrecarga que tiene cada uno de nosotros se baje. Es por pabellón, no en todos los pabellones se siente así, pero está bien tenso el lugar. Acá me está doliendo la cabeza y me está doliendo el estómago. Se siente un culo, man. Allá, huevón, ahí nomás, mira, en ese pasaje ahí, mira, si tú te asomas a ese pasaje, huevón. Asómate a ese pasaje, no, mira, asómate algo rápido. ¿Qué es eso de lo que está ahí en el fondo? Este huevón. Oh, mira el grupo. Mira, alumbra acá. Sí, hay algo en el árbol, ¿no? Sí, hay algo en el árbol, ¿no? Estamos en la parte de los mausoleos y a la hora que con Emcida fuimos para el otro lado de los suicidas, vimos una persona al fondo, metida en un árbol.
en las imágenes, se va a ver, como digo, todo se va a ver repetido en las imágenes, y la carga es más tensa del pabellón de los suicidas. Y eso que el tour no nos ha llevado por ahí. ¿Por qué será? ¿Será porque hay más carga negativa? No lo sabemos todavía. Aaron está metido con el grupo. Nosotros estamos lejos, pero Aaron está metido con todo el grupo que está allá. Piero, hablaba yo de la carga que sentimos en el otro pabellón a la espalda de suicidas. La que estábamos. No, sí. El otro pabellón se sentía pesado. No vimos algo ahí al fondo en el árbol. ¿No? Ahí estaba pesado. ¿Y será por algo que no nos han llevado por ahí? Puta mano, no sé. Güey. Debe de ser, es que, ¿no? Es que debe ser también parte del tour, pero ellos ya tienen ya su esto. La vaina es investigar todo. Ir rincón. Mano, nosotros ahí en el programa, al frente en el Ángel, nos metíamos a los pabellones. Yo me metí al pabellón de mi abuelo, que está al fondo, pero mano, al fondo. Mi abuelo, de parte de mamá, está al fondo. Y nos metía, y es como una L, pero. O sea, entras, L, y allá está, ya llega el final, pe. Ya no hay nada, pe. Sales, sigues viendo más nichos, pero. Entonces nosotros nos metíamos, mano, no había nada. Sí teníamos un guía, pero el guía, mejor dicho, lo guiamos nosotros. Pero él ya se conocía toda esa vaina, pe. Y no era un guía, pe, mano, era un panteonero. Y como decía, escúchame, adelanta que se pele de miedo porque está el fondo, ¿no? ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? Ya. No, pensé, no, parecía algo, ¿no? No. Es una estatua. Oye, fuera huevadas. Acaba de ver algo, weón. O sea, a la hora que tú señales ahí, hay una sombra ahí, que se metió. Sí. Se metió, ¿viste, no? Sí. Lo viste, yo también lo vi. O sea, hay uno, igual un mausoleo, y la gente entra y abajo matan animales, hay manchas de sangre y todo, porque sí. Hacen brujería, hacen amar. Es más, cuando tú estás ahí. Claro. O sea, lo que pasa es que este cementerio, en realidad tiene. Dos o tres seguridad nada más, y es tan grande que no se abarca para poder cubrir a todos. Y la seguridad no creo que se pase por cada lado. No. O sea, tú vas a encontrar ahorita uno por ahí y ahí se queda en su zona nada más, otro por allá. Inclusive hay gente que roba aquí, o sea, roba la parte de los mausoleos que tienen cobre, se los llevan. Las puertas, los candados, todo se llevan. Bueno, yo no siento mucha cosa ya, o sea, sí que por ratos como que, no sé, es súper raro, no tiene una explicación, pero es como que entra algo por acá y. Pero es algo a mí me pasa, ¿no? Como que muy momentáneo. ¿Tú? Ves por ratos. Yo súper tranqui, ayudándole, que está que se quiere desmayar. Bueno, como el grupo se fue por allá, nosotros no vamos a seguir el grupo, vamos a ir por otro lado. Aaron, por favor, Aaron. Aaron. Está buscando fantasmas. Vamos por allá. Este mausoleo de acá es el que me vacila. Pero no sé, se siente muy raro porque, puta, es como que tú te vengas acá y en la oscuridad no veas qué es, weón, y puta, te impresiona. Como ese mausoleo que vimos en la allá, que nos aparece la flaca así toda de negro. Ya, pero esta weá está sentado, hermano. Está cagando, al parecer, pero... ¿Escucharon algo? Sí, claro. ¿Escucharon? Ay, sí, por allá. Ven, por allá, vamos por allá. Por ahí se escuchó. Niña, te lo juro, weón. Oye, va, weón. No, de verdad, weón. Yo sí escuché algo. Yo también escuché, weón. Yo escuché por allá una niña. El acá no tiene salida, así que por la juega. O sea, nos están llevando a un lugar sin salida. No. Uy, no. Llevas ahí. Aaron, ¿escuchaste o no escuchaste? Sí, pero no veo, baja la luz. Se escucha, weón, como que gritan, no sé, weón. Qué palta, weón. Te estoy diciendo, oye, el grupo se fue, weón. Ya fue, mano, ya. Hay que buscar otra salida. ¿Por acá? Sí, vamos de frente nomás. Porque por allá es pura tierrita ya. Es como que da más miedo ya. Oye, ¿qué haces, este weón? No, de verdad. Oye, ¿qué haces? Oye, yo vi a alguien pasar por allá, weón. Yo te estoy diciendo que hace rato yo vi a una persona pasar. A la hora que estuvimos por allá. A las 10 tenemos que salir porque si no nos vamos a dormir acá. Ajá. Sí, eso es cierto. Uy, conchata. Uy. No sean imbéciles, pero no hagan esa vaina. No, han pateado, pero no pateen piedra. Oye, ¿quién tira piedra? No, pero ha sido como que si caía, weón. No, pero baja la luz porque no se ve nada. Ha caído, weón. Ha caído. No es que. No se ve nada, weón. Yo no he visto nada. O sea, no. Pueden alumbrar para adelante porque no se ve el piso. Sí, vamos para adelante, vamos. Hay gente que se ha visto. Ya, listo. Aaron, ¿demandado? No sé, weón. Uy. ¿Y otro chico que está atrás contigo?
No sé, mano, yo sé seguir a ustedes, ¿no? Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Huevón, ahí. En esa mierda, mano. Ahí. Mausoleo. En ese mausoleo, mano. Ay, ¿qué fue, mano? Ven. La puerta abierta, mano, mira. Uy, ya, mano. ¿Viste algo? Sí, mano, vi acá. Aquí, sí, que lo puedo asegurar acá, mano, y está, mano. Y ya está. ¡Ay, concha de su madre! Y ahora, mano. Uy, ya, mano. Oh, sí, se sintió. Ay, mierda. Oh, demandado, escúchame, demandado. No está. Demandando está, el guía está acá, weón, demandando está. ¿Dónde está el guía? El guía está ahí, demandando está, weón. Bueno, mano, la verdad que estamos aquí en el cementerio Presbítero Maestro, mano. Por ciertos momentos han estado habiendo cosas que, la verdad, ni yo lo puedo explicar. Pero, cuenta la historia que el niño Ricardito le pidieron muchos milagros y los concedieron. Y ahora, están que le rezan. Yo le dejé 10 céntimos, mano. Para ver si me multiplica. Es cierto, hermano. Sí. Mira. Yo te voy a asegurar de que le he dejado 10 céntimos. En sí has dejado 10 céntimos a Ricardito. Ahí está. Vamos a ver si se cumple. Si se cumple, en sí. No, Ricardito es mi causa. Yo solo espero causa que... Mira. Ya te pedí, mano. Manda, solo, mira, si me haces animar ese evento, brother, te lo juro que te traigo ropa, te traigo comida, te traigo lo que sea, mano. Ey. ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? ¿Ese está loco? Me palteé, te lo juro. Acá te lo juro que alguien pasó así, bro. O sea, como que de aquí a acá. Qué denso, hermano, qué denso. Sí, hermano, duele la cabeza. Hermano, nosotros estábamos por el recorrido de allá al otro lado y no te vimos, hermano. ¿Qué pasó? Espera, se va el guía. Llegamos al cierre de este capítulo más, primer capítulo, como saben, gente. En realidad, mi opinión es que no da miedo el presbítero maestro. No tanto, mano. O sea, es que así no, pe. Así no. Ya, que se quede a cuidar entonces. Creo que en un tour solito como estábamos hace rato. Yo creo que mejor hay que averiguar lo del ángel, porque creo que el ángel es más abierto para el público. Porque acá es un tour, ¿no ves que es un espacio más antiguo? En cambio el ángel es un poco más moderno y te puedes mover normal. Hasta puedes quedar con los panteoneros, weón. Sí, eso. Aaron, ¿tu perspectiva de todo esto? Bueno, yo he estado por diferentes lados, he estado con ustedes, he estado con el guía, he estado visitando lugares que de repente ustedes no estaban. Aaron. Ya, mano, me citen. Oye, tú has estado con el guía todo el rato, maricón. Nosotros fuimos por otro lado, hermano, lo siento. Yo he entrado solo, he visto cosas, yo he entrado solo, pero... Puta, ustedes han estado en otro mundo, pero... ¿Escucharon eso? ¿Escucharon una voz de mujer? Allá yo veo que escucho como... Vamos avanzando con la entrevista. Por favor. No, yo escuché algo por ahí. Y bueno, lo que yo quiero decir es que, o sea, es muy un lugar bien bonito para que puedan visitar de repente en familia, puedan conocer, puedan de repente estudiantes. De día o de noche, ¿no? O sea, se siente por ratos, o sea, pesadez en algunos pabellones, cosas así, pero no es algo tampoco como que wow, ¿me entiendes? Pero sí, o sea, es una experiencia bonita y más bien agradecerte a ti por la invitación a... Igualmente, ¿no? Agradecer. A este tour, ¿no? A este tour. No, se aprende algo nuevo cada día. Obvio. Yo primera vez que visito este cementerio de noche.